tareas indican que las interacciones entre estas capitales mayas, vamos a decir, y las sociedades no mayas localizadas en los valles cercanos eran más complejas y heterogéneas que lo que se pensaba anteriormente, con verdaderas dinámicas de codesarrollo. Al este de la región que está integrada a la Ría Maya se encuentra una amplia zona principalmente conformada por el Valle de Sula, la cuenca del lago Yohoa y el Valle de Comayagua. En esta zona, la ausencia de verdaderas capitales regionales como Copán o de marcadores asociados a gobernantes dinásticos, como las estelas, el sistema de escritura, este tipo de cosas, demuestran que estas sociedades estaban organizadas de una manera distinta, pero que todavía a nivel de organización sociopolítica no se entiende muy bien. Asimismo, se conoce que los centros de esta gran zona tenían interacciones con muchas áreas fuera del noroeste de Honduras. Por ejemplo, se ilustra por la identificación de vasos de mármol fabricados en el Valle de Sula, en sitios como el Tunja en Belice o Oaxacún en Guatemala. Esta zona es conocida también por la producción desde el clásico medio, por la manufactura de todas las vasijas polícromas del grupo denominado Ulua, que tienen como una iconografía y forma. Aunque se conocen pocas cosas del sitio, porque desafortunadamente nunca fue como investigado con una metodología arqueológica moderna, vamos a decir. La información disponible muestra que sus habitantes debían interactuar con otros grupos localizados en esta misma zona fronteriza o con el Valle de Sula, pero también más al sur y directamente en la área mismo con el oeste de Egipto, así como el oriente de Salvador. En esta zona, demuestran que todas estas sociedades, estos grupos, participaban a redes de intercambio a larga distancia y con un grado de integración distinto, pero que demuestran que todos estaban relacionados o con Mesoamérica o con zonas más al sur, pero que todas participaban a estas redes y algunos de estos objetos o estructuras pueden mostrar la importancia religiosa actualmente. Entonces, con el objetivo de identificar todas estas dinámicas de transformación en la región del lago durante nuestro periodo de interés, entonces la transición entre el clásico y el postclásico, nos enfocamos más que todo en el sitio de los naranjos, por varias razones. Primero, porque ya había como información de proyectos anteriores, entonces se sabe que había una ocupación de este periodo en este sitio, y se sabe también que este sitio sin duda era el sitio más importante de la cuenca desde la época formativa, porque tiene más de 2000 años de ocupación, entonces es un sitio muy muy importante. Entonces, los diferentes grupos que conforman el sitio de los naranjos se encuentran en una planicie en la orilla norte del lago. El sitio ya fue visitado por numerosos arqueólogos desde la primera mitad del siglo XX, pero el proyecto más sistemático que se realizó hasta ahorita corresponde al proyecto encabezado por los arqueólogos franceses, Claude-François Baudet y Pierre Becla, que publicaron sus resultados en 1973 en una monografía que estableció los fundamentos del conocimiento de esta comunidad prehispánica. Además, ellos sus trabajos de campo los hicieron justo después de la construcción del canal hidroeléctrico que ahorita atraviesa el sitio, y
durante la reconstrucción de este canal se destruyó parte de ese epicentro monumental, y es en este epicentro monumental que se enfocaron los proyectos siguientes, que fueron encabezados por el Instituto de Antropología, por Rosemary Joyce o por Nobuyuki Ito. Entonces, este grupo principal, donde más se trabajó, está conforma como el epicentro del sitio y se compone de edificios monumentales que se empezaron a construir desde el formativo medio. Entonces, aquí es donde más se trabajó, pero como Bodes de Becla ya trabajamos en una zona más amplia, ellos identificaron al pie de la montaña Santa Bárbara, un sector con grupos de habitaciones, dos canchas de juego de pelota que fecharon entre el clásico tardío y el postclásico. En la actualidad, el grupo